Hay varias cosas sumamente interesantes si nos fijamos en la primera lectura de hoy. La primera es que se trata de una promesa, de un mensaje de esperanza, y casi siempre en los libros de los profetas estos mensajes de esperanza suelen estar hacia el final de cada obra. Pero aquí estamos en el capítulo tercero de Jeremías, y yo les confieso que cuando estaba preparando esta reflexión y miré capítulo tercero, Pensé que había un error de imprenta, que algo estaba mal. Porque repito, no es frecuente que un mensaje de tanta fuerza y esperanza esté prácticamente en los comienzos de una obra. Eso llama la atención. En segundo lugar, llama la atención que el Señor quiere llevar al monte de Sión, dice, un representante de cada tribu, uno o dos representantes de cada tribu, una persona de cada ciudad. Es decir,. Mucha gente es llamada a la alegría en ese que es el corazón palpitante de Jerusalén, el monte Sión. Pero si tú piensas, una persona de una ciudad, dos personas de cada tribu, realmente no es mucha gente. Y esto es lo segundo que quiero subrayar. Da la impresión de que ese número tan exiguo, esa proporción tan pequeña, tiene un significado. A mí por lo menos me hace recordar algo que le sucedió al profeta Ezequiel en una visión que él tuvo. Ezequiel es ciertamente contemporáneo de Jeremías, además. Y lo que sucedió en aquella visión es que Ezequiel se dio cuenta que había un número de personas relativamente pocas, pero muy fieles al Señor. Personas que precisamente por estar tan arrinconadas, Personas que por estar tan humilladas, personas que por estar tan, diríamos, controladas, no podían hacer mucho por cambiar las cosas. Y sin embargo, cuando llega el tiempo de la destrucción, Dios, allá en ese texto de Ezequiel, le dice al ángel, señálame primero los que han permanecido fieles. Son menores en número, pero son siempre visibles ante Dios. Entonces es una conjetura mía, pero creo que es razonable. Esto de que unos pocos son los llamados a la alegría, tampoco es, una, tampoco es una casualidad. ¿Sabes por qué sucede? Porque son pocas las personas que lloran con llanto de Dios. Porque los intereses de Dios realmente no afectan a mucha gente. Porque la gloria de Dios... Hace llorar a muy poquitos. Y por eso también son muy poquitos, muy, muy poquitos, los que él llama para que sean los primeros en alegrarse en Sión. No se nos olvide que está viva y vigente aquella bienaventuranza de San Mateo. Bienaventurados los que lloran, pero son poquitos, son muy pocos los que lloran con el llanto de Dios. Así que creo que ese es el sentido de ese número pequeño. Pero luego viene el contraste con el hecho de que hay un número grande. Un número grande que viene de dónde? Que viene de las otras naciones, de las naciones paganas, las naciones que irán hacia Jerusalén. ¿No te parece estar escuchando en esto que digo las palabras de Cristo? Muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. Eso ya está en este capítulo tercero de, de Jeremías, donde él dice que en la ciudad de Jerusalén la máxima alegría, la de Sion, será para unos poquitos del pueblo elegido primero y será para muchos de otras naciones que fueron paganas de antiguo. Entonces son tres cosas extrañas y muy bellas de este pasaje. Primero, la entrada temprana de la esperanza. Segundo, el darnos cuenta que muy poquitos lloran con el llanto de Dios. Y tercero, caer en cuenta que habrá muchas sorpresas en el reino de los cielos, porque muchos más de los que podemos imaginar, muchos más de los que quizás consideramos descartados, ¿quién sabe cómo están ante Dios? Y por eso solo suyo. Es el determinar quién está y cómo está y en dónde está. A nosotros nos corresponde la humildad, nos corresponde vigilar sobre nosotros mismos y avanzar con esperanza. Así sea.